Hola, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Muchas gracias por acompañarme en otra receta más. Mi nombre es Raisa, si aún no me conocen, y hoy les voy a enseñar cómo preparamos en casa la carne de cerdo asada en cazuela. En esta ocasión estábamos celebrando el cumpleaños de mi cuñada, y como es costumbre en la familia, cada vez que celebramos algún cumpleaños, nos reunimos todos y pasamos un día especial. Perfecto. Riquísimo. Aquí nosotros decimos riquísimo. Y corte. Pues nada, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video para que no se pierdan ningún detalle de la receta. Comencemos entonces. Como les había dicho, vamos a cocinar una pierna de cerdo asada en cazuela. A nosotros aquí en casa, cada vez que vamos a asar alguna pierna de puerco, nos gusta hacer este proceso. Le quitamos primero todo el cuero, el pellejo, porque así lo aprovechamos y hacemos chicharrones, y entonces la pierna la deshuesamos para asarla en cazuela. De esta forma está mucho más rápido y nos queda, vaya, sentimos nosotros que nos queda más rica. Entonces lo que estamos haciendo, le estamos retirando todo el cuero al pernil, todo el pellejo, para cortarlo después, sacar las empellas y los chicharrones para freírlo, y después adobamos la carne y la cocinamos en cazuela. Explica que pernil le llamamos nosotros aquí a la piel. Sí, pernil. El pernil, nosotros aquí le decimos pernil a esta pieza del puerco, que es la pierna. El puerco tiene las dos piernas traseras y las dos piernas traseras, sí, mira. Dos piernas y dos patas. No, son cuatro. El puerco tiene cuatro piernas, cuatro patas. Las dos adelante y las dos de atrás. Nosotros le llamamos perniles y las dos de adelante le decimos paletas. No sé ustedes cómo les llamen, déjenmelo saber en los comentarios. Aquí, cuando decimos pernil de puerco, sabemos que son las patas traseras. Y cuando decimos paleta de puerco, las dos delanteras. En pausa. Este caso, es una trasera. Exacto. Usan las dos patas y se van. Ahí, hasta la parte. Una vez que le retiramos todo el cuero a la pierna, procedemos a deshuesarla. Aquí no hay que ser todo un profesional de la carnicería para hacerlo. Con el mayor cuidado que nos sea posible, para no estropear demasiado la carne, vamos descubriendo todo el hueso hasta retirarlo completamente. Aquí está mi cuñado cortando los chicharrones para luego freírlos y sacarle la manteca. Ese proceso se los mostraré en otro video. Y al fondo del video, como pueden ver, está mi papá cortando la leña para cocinar la carne. Estos huesos los aprovechamos después para hacer caldos o para agregárselo a los frijoles o a los chicharrones. Les hacemos estos cortes a la carne para que penetre más el adobo y se cocine más rápido. Y nos quede con un mejor sabor. Aquí tenemos ya listo el mojito, lo preparamos con naranja agria, ajo, cebolla, comino y sal. Vamos entonces a adobar. Nos cercioramos de que el adobo esté por toda la carne. Y así lo reservamos ahora para preparar la leña, y apenas la leña esté lista, ponemos a cocinar la carne. Ahora encendemos la candela. Para eso utilizamos hojas y ramas secas que se van acumulando en el patio y siempre las tenemos reservadas para nuestros asados. A nosotros nos gusta cada rato cocinar aquí en el patio, hacer algún asadito, algo sencillito. Ya les enseñé en videos anteriores cómo preparar un delicioso pollo asado utilizando solamente azúcar y sal, ¿recuerdan? También tienen en el video que les subí del menú completo de comida cubana que preparamos por el Día de las Madres unos pimientos asados en la leña y unos muslos de pollo asados que marinamos con suero de leche y naranja agria. Y una de las últimas recetas que les subí fue un delicioso pescado asado que lo estuvimos haciendo por el cumpleaños de mi hermana. Todas esas recetas se las voy a dejar en la descripción de este video por si aún no las han visto. Estoy segura que les va a gustar porque es comida típica cubana y muy sencilla de hacer. Una vez que ya tenemos listo el fuego, colocamos el caldero y le agregamos un chorro de aceite. Y cuando esté bien caliente, echamos la carne con el objetivo de sellarla y dorarla muy bien por todos lados. Debemos estar dándole vueltas constantemente para que se dore parejo por todos lados y selle bien. Todos colaboran en la preparación de la carne. Mi esposo la deshuesa, yo la adobo, mi cuñado por otro lado pica los chicharrones, mi papá prepara la leña,
por la cocción de la carne pasamos casi todos. Ah, y mi hermano en todo momento de camarógrafo, para registrar todo el proceso y poder mostrárselo a ustedes. Y los demás, pues su participación fue en la mesa comiendo, que según ellos, ese es el mejor trabajo de todos. ¿Qué creen ustedes? Díganme por favor en los comentarios, cuando hacen comidas familiares en sus casas, ¿qué trabajo les toca realizar a ustedes? Hasta acá me da... Como pueden ver, ya la carne está bastante dorada por esta parte. Hablo un poquito más alto hoy. Y por el... Por el otro lado ya está bastante dorada la carne. Ahora procedemos a echarle el agua que la cubra ligeramente. El agua la pueden sustituir por vino de cocina, que aquí en Cuba le decimos vino seco, o por cerveza también. Pero eso es realmente factible cuando se trata de un asado pequeño. Cuando es una pieza de carne grande como esta, llevaría mucho vino de cocina o cerveza, y por eso siempre utilizamos agua, que verán que el resultado es delicioso igual. Pero bueno, ya saben, si van a preparar un asado pequeño en sus casas y tienen la posibilidad de agregarle vino o cerveza, sus asados van a quedar más deliciosos. En este caso, esta pieza de carne va a tardar aproximadamente 2 horas a fuego medio. Pero esto no es algo fijo para todos los asados, siempre va a depender de la cantidad de carne que estemos preparando y de la intensidad del fuego. Debemos dejar que todo el agua se gaste y quede solamente la carne en una salsa espesa y deliciosa. Les confieso que esa salsa resultante es una de las razones por las cuales me gusta hacer siempre la carne asada en cazuela. Esa salsita de la carne es ideal para agregársela al arroz con gris y a la yuca hervida. De igual forma, es necesario ir dándole vueltas de vez en cuando a la carne, principalmente cuando el agua comienza a gastarse, para garantizar que quede cocinada de forma pareja. Y este es el resultado final, una deliciosa carne asada en cazuela. Les garantizo que queda espectacular. Ahora la parte que a todos nos gusta, a cortar la carne y a comer. Como pueden ver, la carne queda súper suave y con un sabor exquisito. Y como le retiramos todo el cuero con la manteca, nos queda una carne sin grasa, bien limpia, apto para todos en la casa. Hasta aquí la receta del día de hoy. Espero que les haya gustado y que la próxima vez que vayan a preparar asados en sus casas, intenten esta variante. Les garantizo que no se van a arrepentir. Si has llegado hasta este punto del video, no te olvides de regalarme un like, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo publique video, y así no te pierdas ninguno de estos. Comparte mis videos con tus amigos y familiares para que puedas llegar a más personas y así me ayudes a mí a crecer. Déjame un comentario con algún saludo, con alguna sugerencia, con alguna receta que te gustaría que yo estuviera subiendo, alguna manualidad, cualquier cosa, yo con mucho gusto estaré leyéndolos y respondiendo cada uno de ellos. No saben la inmensa ayuda que me dan cada vez que me regalan su like y me dejan algún comentario. Y si comparten mis videos, pues ni se diga, mucho mejor. Así que ya lo sabes, si aún no lo has hecho, déjame un comentario y regálame un like. Por favor. Muchas gracias por ver la receta hasta el final. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Perfecto. Riquísimo. Aquí nosotros decimos riquísimo. ¿Eh? Y corta.